Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal donde hablamos de todo un poco. Mi nombre es Sisi y este día te voy a enseñar cómo hacer una receta casera muy buena que va a ayudar a fortalecer tu sistema inmunológico durante todo el año y sobre todo en esas temporadas cuando vamos cambiando de estación y luego nos empezamos a sentir un poco mal o estamos combatiendo algún resfriado. Aquí, como puedes ver, tengo varios de los ingredientes que vamos a necesitar y lo mejor de todo es que se pueden conseguir fácilmente. En este momento te voy a enseñar lo que vamos a usar y te voy a dar también una pequeña explicación de cada ingrediente y para qué es bueno para la salud. Lo que vamos a ocupar el día de hoy va a ser vinagre de manzana con la madre. Vamos a ocupar pimienta cayenne. Vamos a ocupar tomillo, vamos a ocupar romero, una cebolla morada, un limón amarillo, un limón verde, unos 5 o 6 ajos aproximadamente o hasta 8 ajos. Vamos a ocupar jengibre, solamente un pedazo, no todo. Y vamos a ocupar también cúrcuma. Yo tengo la raíz, que precisamente crecí en mi jardín el año pasado, pero si no tienen la raíz, también lo pueden hacer en polvo. Entonces, ahorita les voy a brevemente a decir para qué sirve cada ingrediente y después lo vamos a hacer todo junto. Bueno, ahora me voy a tomar el tiempo de compartir mis notas con ustedes acerca de para qué es bueno cada ingrediente. Creo que a veces cuando somos conscientes de las propiedades de cada ingrediente que vamos a usar, como que hasta nos da más ganas de tomárnoslo. Entonces voy a empezar con el principal, que es el vinagre de manzana con la madre. El vinagre de manzana con la madre es un vinagre que es sin filtrar y sin pasteurizar, que tras un proceso natural de fermentación mantiene un aspecto turbio que se denomina la madre. Y es aquí donde se encuentran todas las vitaminas, minerales y enzimas asociadas. Y las enzimas vivas que contiene la madre son las responsables de grandes propiedades saludables. Algunas de ellas es que ayuda a desintoxicar el organismo, ayuda a mejorar la digestión y tiene probióticos naturales que ayuda a nuestra flora intestinal. Ayuda a normalizar los niveles de azúcar en la sangre, entre muchas otras propiedades. Si quieres saber qué otras propiedades más tiene el vinagre de manzana, te invito a que hagas tu propia investigación porque tiene bastantes propiedades, pero estas son algunas de las que estoy incluyendo en este momento. Ahora, el siguiente ingrediente del cual voy a querer hablar el día de hoy es uno muy importante, que es el ajo. El ajo contiene propiedades antibacterianas y antivirales. Ayuda a controlar las infecciones bacterianas, virales, fúngicas, de levadura y de gusanos. Aparte que tiene propiedades desintoxicantes, porque el ajo provoca que el hígado libere toxinas del cuerpo al mismo tiempo que protege al hígado del daño. El ajo es ideal para limpiar y mantener los pulmones y el estómago saludables. Entonces, a tomar ajo. De por sí a mí me gusta cocinar mucho con ajo, pero cuando me puse a investigar un poco más para este video, me quedé más sorprendida de las propiedades del ajo. La siguiente que vamos a usar es la cebolla morada. Si por alguna razón no tienen cebolla morada en casa y quieren hacer esta receta el día de hoy y nada más tienen cebolla blanca, no hay problema. Háganlo con cebolla blanca, es mejor a nada. Pero en este momento les voy a hablar de los beneficios de la cebolla morada. Es rica en vitamina A, B6 y C. También tiene hierro y tiene potasio. Es antiinflamatorio, protege la salud cardiovascular, alivia los síntomas de la gripe y del resfriado y refuerza el sistema inmunológico, que es precisamente lo que estamos queriendo tratar de hacer el día de hoy con esta receta casera. El siguiente que vamos a usar es el jengibre. A mí me encanta hacerme té de jengibre con un poco de miel y hasta el olor me encanta. Pero bueno, en este caso vamos a usar también el jengibre y ayuda a la gripe. También actúa
como antioxidante y antiinflamatorio. Mejora el riego sanguíneo y combate las infecciones y hongos. Es increíble. El siguiente del cual vamos a usar y vamos a hablar es la cúrcuma. Como les dije, si no la tienen en esta forma, la pueden conseguir en polvo. El chiste es que la usen. Yo la tengo así porque la tengo de mi jardín que coseché este otoño pasado. Entonces, la cúrcuma es un analgésico y también se ha demostrado que ayuda para los dolores de artritis. Así es que si alguno de ustedes escuchando tiene artritis, es muy buena la cúrcuma. Es también antiinflamatorio, mejora la función hepática y ayuda a la digestión. Sabemos que si la digestión, el hígado no están funcionando bien, eso es lo que nos ayuda mucho a nuestro sistema inmune. El estómago es nuestro segundo cerebro, entonces si no está funcionando bien, nada más, todo lo demás no va a estar funcionando bien. Y si el hígado está tóxico, tampoco no va a poder eliminar las toxinas que se necesitan eliminar para que nos podamos sentir mejor. La siguiente que vamos a hablar es la pimienta cayena. Yo tristemente no la tengo en el chile o la pimienta, como se le llame. Dependiendo de dónde viva cada uno, se le conoce como chile o como pimienta. Pero la tengo en polvo, entonces es lo que voy a usar. Y tiene la habilidad de calmar el dolor de estómago. Luego cuando estamos enfermos, luego nos empieza también a doler el estómago. Las úlceras, el dolor de garganta, definitivamente. La tos irritante y espasmódica, al igual que la diarrea. Ya sabemos que cada tos, cada fiebre, cada malestar, cada influenza, en cada persona es diferente. Entonces, como una persona igual pueda tener diarrea, como otra persona puede que no, como una persona tenga la tos irritante, como otra persona no. Pero finalmente va muy bien tomarlo. También tiene propiedades antibacterianas, alivia el dolor de las articulaciones debido a que tiene un contenido muy alto de una sustancia llamada capsaicina. Es antiinflamatoria y puede servir para aliviar alergias. Tiene propiedades antifúngicas y otro de sus muchos beneficios es que es un antigripal y sirve para aflojar la mucosa congestionada y ponerla en movimiento para que la podamos sacar. El siguiente es el limón amarillo. El limón amarillo es rico en vitaminas y minerales, favorece la digestión y es un alimento muy rico en antioxidantes, aparte de que protege el hígado. El siguiente es el limón verde. Este limón verde favorece la buena digestión, refuerza el sistema inmune y es un diurético. Aparte de que eso, pues sabemos que cuando estamos enfermos tenemos que sacar, ¿verdad? Todos los líquidos que tengamos en nuestro cuerpo y por eso nos dicen, toma líquidos para ir al baño y que nos ayude a estar desintoxicándonos. El limón va a ser también muy bueno para eso. El siguiente que vamos a usar es el romero. Yo no tengo romero fresco, tristemente se me murió cuando lo traje en la casa en el otoño y pues simplemente tengo del que me quedó de mi jardín que cultivé el otoño pasado, entonces es el que vamos a usar. Y este romero tiene propiedades antiinflamatorias y antiespasmódicas. Ayuda al proceso digestivo como estimular la producción de los jugos gastrointestinales. Y por último, es un antioxidante. El orégano, que de momento no lo tengo aquí, tengo la planta abajo. Entonces voy a ir a cortar un poquito de la planta en un ratito. Pero el orégano es antibacteriana, antiviral y sus sustancias químicas que tiene ayuda a reducir la tos. Por último, vamos a hablar del tomillo. También este es tomillo de mi jardín. Y tiene propiedades antiespasmódicas, es un expectorante y es un antiséptico. Tiene bastantes buenas propiedades. Es especialmente indicado para el tratamiento de
ciertas afecciones de las vías respiratorias altas, particularmente si la persona tiene tos irritativa, laringitis, bronquitis, asma, enfisema y gripe. Entonces, imagínense este botiquín que tenemos aquí de medicina natural que nos provee la naturaleza. Ahora les voy a enseñar cómo lo vamos a poner todo junto para que lo podamos tomar de una manera natural y nos ayude a nuestro organismo. Ok, entonces ya tenemos el vinagre de manzana. Vamos a ocupar todo el vinagre de manzana que se encuentra aquí en este recipiente. Este es de 32 onzas o lo equivalente a 946 mililitros. Tengo aquí un recipiente más grande que es de medio galón o lo equivalente a 1.8 litros. Y aquí nos va a caber bastante bien el vinagre junto con todos los demás ingredientes que le vamos a agregar. Aquí ya tengo el ajo, ya le agregamos aquí dos ajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ya están pelados. Realmente no hay una cantidad exacta de cuántos ajos se le pueden poner. Yo tengo una conocida mía que le pone 8, otra le pone 10. Si nada más tienen 5 en casa, póngale esos 5, está bien. Ahora lo que vamos a hacer es cortar el jengibre. Y como ven, no lo estoy cortando nada sofisticante. Nada más así en pedazos. Y lo vamos a agregar. Ahora la cúrcuma. También vamos a hacer lo mismo. Ups, ya se me cayó un pedazo. Oh, bueno, así pasa. Luego, aquí está el orégano que de mis plantita que tengo abajo en el sótano. Entonces cogí un manojito y todo este manojito se lo vamos a agregar. Ahora llega el momento en que vamos a cortar la cebolla. Un tip que les quiero dar para los que tienen gallinas es que una vez que termine el proceso de maceración le pueden agregar un poco de este producto al agua de sus gallinas y cambiarlo cada 2 días para ayudarles a fortalecer sus vías respiratorias, sobre todo en el invierno. Aquí tenemos ya la cebolla picada, como ven, unos pedacitos un poco más grandes que otros. Realmente no tiene que ser de un tamaño todo, pero esta es la manera que a mí me gusta más hacerlo. Ya cuando lo hagan varias veces, ustedes igual ya puedan ver cuál es la manera que más les acomoda. Sí me hizo llorar un poco. Está bien potente esta cebolla. Ahora vamos a empezar con los 2 limones que tenemos. Y vamos también a usar sus jugos, pero también les vamos a quitar la cáscara. A mí me gusta quitarle la cáscara de esta manera. Que quede así. Precisamente así. Bueno, ya pelé los 2 limones. Y en este caso, nada más lo voy a cortar así. La cáscara. Y le voy a agregar toda la cáscara de ambos limones a nuestro recipiente de vidrio. Por cierto, se me había pasado decirles, tiene que ser de vidrio. Ahora vamos a cortar los limones y los vamos a exprimir. Ahora ya tenemos los limones exprimidos y me gusta a mí tener aquí al lado un recipiente en donde voy poniendo lo que voy a tirar a la composta y así voy manteniendo la cocina lo más limpia posible. No siempre se puede, pero mientras se pueda es lo que vamos a hacer.
Ahora vamos con el tomillo. El tomillo yo le pongo 2 cucharadas. Entonces vamos a empezar una, dos. Ya tenemos nuestras 2 cucharadas de tomillo. El siguiente que le vamos a agregar es el romero. Uy, me estoy dando cuenta que ya no me queda mucho. A ver si nos alcanza para las 2 cucharadas. Ahí va una. Aproximadamente 1 y media. Bueno, no, sí, casi 2, pero bueno, es lo que tenemos y es lo que vamos a usar. Como siempre digo, es mejor a nada. Y luego, la pimienta cayenne, le vamos a agregar aproximadamente 1 cucharadita. Más o menos, es 1 cucharadita. Si se le agregara un poquito más, no hay problema. No le va a afectar en nada. Entonces, así se está viendo nuestro producto. Qué bonito se ve, ver todos los colores, naranja, amarillo, morado, verde. Y ahora, ya para terminar, le vamos a agregar el vinagre de manzana. Aquí como pueden ver, disculpen, aquí como pueden ver, se ve turbio. Eso es a lo que se refiere con la madre, lo que les estaba explicando hace rato. Entonces, antes de usarlo, vamos a hacer esto. Y ahora sí, lo vamos a abrir y se lo vamos a agregar todo. Voy a traer aquí un poquito más cerca para que puedan ver cómo lo estoy haciendo. Ahora tienen que asegurarse que tengan una tapa que cierre bien, o sea que quede bien sellado. Pero antes de hacer eso, voy a tomar esta cuchara y voy a sumergir todos los ingredientes que le pusimos a nuestra, que le digamos, nuestro botiquín natural. Yo no soy doctora, ni mucho menos, pero me encanta todo lo que la naturaleza nos ofrece y nos ayuda para nuestra salud. Entonces, esto es algo que le ha ayudado tanto a mí como a mi familia y que con mucho gusto me gusta compartirlo con todos ustedes. Ahora voy a tomar un pedazo de papel pergamino o papel de cera, si es que tienen, y se lo voy a poner de esta forma. Y ahora a sellarlo. Luego sí cuesta un poco de trabajo, pero sí se puede. Primeramente lo van a tener que poner en un lugar frío, seco y oscuro. Y todos los días van a hacer esto. Todos los días. ¿Ok? Entonces por eso es que usamos este papel. Todos los días, ya saben, le van a tener que dar vueltas, unas 2, 3. Y eso simplemente para que todos los ingredientes se sigan mezclando. Y lo van a dejar unas 6 semanas en ese lugar donde lo vayan a poner. Si se les pasa un poquito más, no hay ningún problema. Y después de las 6 semanas, lo van a colar. Y ese es el paso que les voy a enseñar a continuación, porque yo ya tengo uno en la alacena por 6 semanas y ahorita les voy a enseñar cómo se ve. Ok, amigos, voy a abrir mi alacena y les voy a mostrar el mío, que yo ya llevo aquí varias semanas macerándose, como le digan. Y vean qué bonito color tiene. Por cierto, es muy importante que le pongan la fecha una vez que lo hayan hecho, porque después se olvida. Ahora este es el que ahora vamos a colar. Y lo vamos a poner en otro recipiente para que no los podamos tomar. Ahora sí, les voy a enseñar cómo vamos a colar estos ingredientes. El día de ayer filmé lo que acaban de ver. Tuve que salir inesperadamente, así es que hoy vamos a terminar este video. Este es el que puse a macerar hace 6 semanas. Pueden ver cómo se ve. Y este otro es el que hicimos ayer.
Entonces pueden ver la diferencia, déjenme acercarlo, como este se ve café y este todavía se ve rojito. Y hasta tenían el mismo, ¿qué se puede decir? El mismo líquido, la misma cantidad. Y vean cómo ya este ya se expandió, para que lo tengan en cuenta cuando hagan el suyo. Ahora sí, lo vamos a colar. Para este proceso vamos a necesitar manta de cielo o algún tipo de tela que sea especial para colar. Esta es para hacer leche de almendra o cualquier leche de nuez. Y vamos a necesitar un embudo, por supuesto. Entonces, miren cómo se ve, cómo queda el papel. Es muy importante que no se les olvide ponerle el papel, porque sobre todo si ponen cúrcuma en polvo, se va a pegar y luego cuesta mucho, mucho trabajo abrirlo. Vamos poco a poco a irlo vaciando. No voy a alcanzar a vaciarle todo, pero ya una vez que quede aquí suficiente, lo vamos a exprimir. Pueden ponerse guantes también si gustan para hacer este proceso. ¿Okay? Vamos a continuar con el resto. Bueno, aquí tenemos ya nuestro vinagre, nuestro medicamento, nuestra medicina natural que podemos tomar este invierno, sobre todo, y en cualquier época del año. No me cupo todo aquí. Desafortunadamente se me chorreó un poco, pero el resto lo voy a poner acá. Esto fue lo que me sobró. Yo sé que luego hay personas, bueno, sobre todo conozco una persona que ella lo deshidrata y luego lo hace en polvo. Y una vez así lo pone en cápsulas o se lo agrega a sus jugos o sus licuados y no se desperdicia. Desafortunadamente yo no tengo un deshidratador, pero si ustedes tienen y quieren hacerlo y experimentar, pues ¿por qué no? Ahora lo vamos a probar con la miel. Ahora vamos a vaciar un poquito para probar. Realmente no se necesita mucho cuando uno lo está tomando frecuentemente. Esta es una miel local de un granjero que vive, bueno, sí, iba a decir no muy lejos de aquí, pero sí queda un poco lejos de aquí. Y entonces vean esta miel qué hermosa. Se ve preciosa, preciosa. Bueno, la miel pues es un antiinflamatorio, un antioxidante, un antiviral, entonces también estamos tomando esas mismas buenas propiedades, aparte que es buena para la tos. Definitivamente con miel. Oh, sí. Oh, sí. Puedo saborear el ajo, definitivamente la cebolla, pero delicioso. Voy a vaciar un poco de este en este recipiente de ámbar más pequeño y este me lo voy a llevar conmigo al trabajo, por si se me olvida luego tomármelo y ahí ya no tengo excusa de que no me lo tome, más bien dicho. Quiero enseñarles el que hicimos ayer. Y vean cómo se está poniendo el ajo. A veces pasa luego, o a veces puede pasar días. De que ustedes vean que el ajo se pone azul, es completamente normal. Es parte de la oxidación que se está llevando a cabo. Bueno, pues, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, apreciaría mucho que me dieran una manita arriba, me dieran un like y lo compartan con cualquier familiar o amigo que lo pueda encontrar interesante o lo quiera compartir esa persona también con alguien más o lo pueda encontrar informativo.
Voy a enseñar más videos en el futuro de diferentes recetas de cocina. En la primavera, ya cuando podamos salir a la huerta, cómo vamos a ir plantando, de diferentes cosas. Por eso es que este programa es de todo un poco. Cuídense mucho y los veo en el siguiente programa. No duden en inscribirse si quieren, para que no se pierdan ningún solo video. ¡Hasta pronto!